hace algunas décadas. El cultivo de henequén fue el motor de la economía en Osicala y otros municipios del departamento de Morazán, en El Salvador. Sacos, lazos, pitas son algunos productos que antes se elaboraban con fibra de henequén. Hoy, la realidad es muy distinta. La fibra natural de henequén ha sido sustituida por materiales sintéticos que contaminan el medio ambiente. Las causas son diversas, pero el resultado representa la pérdida de un cultivo de alto valor ambiental, de una fuente de ingresos y de un patrimonio cultural de la zona oriental del país. A los productores los sacaron del mercado. Un equipo de investigadores, conformado por estudiantes y profesores de la UES, trabajan en el rescate de la historia del henequén y en la elaboración de una guía técnica. ¿Cómo se cultiva? Si yo quiero que el cultivo me perdure, que me dure bastante, tengo que sembrar plantitas pequeñas. No necesita grandes cosas, no necesita abono. ¿Cuál es su valor ambiental? Sin el uso de productos químicos sintéticos, él puede obtener altas producciones. ¿Por qué conservar el henequén? Hay acá, escondido, un tesoro que muchos no lo conocen.